De My Día, que obviamente tiene para todas nuestras mamis adoradas allá en casita, Tania. Y cada vez se suman más personas, ya están todos en una tómbola virtual, donde vamos a elegir... La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. ¡Así, Mario! Y al ratito se va a ir el refrigerador, que nos han estado diciendo, ahí lo vemos, porque puede ser de usted, señora, si siguen participando. Es muy importante que esté ya con la página de cada mañana con la manita arriba. Si no, mira... I'm sorry for everybody, porque te lo advertí, te lo dije, que tenías que darle like a la página. Y aparte, cuando nosotros le llamemos, si es afortunada ganadora o afortunado ganador, no nos va a decir, hola, Oli, qué hola, qué hace. Nos tiene que decir, yo consiento a mamá cada mañana. Así sencillito se lo lleva a su casa. Ya tenemos comentarios en nuestra página que esto es una cosa diferente y bien hermosa. La gente nos está dando su amor a través de esta página. Dice, me encanta tu programa, pero me encanta Jassy Remy. Saludos a todos. Y nos pone una fotografía donde están con la piña. ¿Dónde están con la piña? Tiene una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Eso. Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! Bueno, aquí vive la carne porque... Pues es Va a ser con carnita de pollo, muy sabroso, mi Tania. Pero hay más saluditos y hay que mandar un saludo bien grande, ¿ah? ¿Eh? Dice, yo consiento a mi mamá en cada mañana, Andrés Chávez. Muy buenos días, excelentes mañanas, que nos regalan buen humor y carisma. Muchas felicidades. Ustedes, excelente programa. Y nos ¡ay, qué bonita fotografía! Creo que las fotos que más apreciamos es cuando estamos con nuestra mami. Entonces, le deseamos muchas felicidades a todas las mamis. Aquí hay otro saludito y dice... Mi fruta favorita es el mango, porque el mango... Relajado. Ya me prendí la canción. ¡Claro! Oye, es también un saludo bien grande, dice Cecilia Rodríguez. Yo me consiento cada mañana, mi fruta favorita es el mango. Me encanta bailar, como que me hace falta mis fines de semana. Amiga, es que ya tenemos que salir, ¿no? Terremoto pa' tu cola. Tenemos de todo, Mario. Exactamente, Taniecita. ¿Qué nos han mandado? Dice Brenda, mi fruta favorita es el mango y más cuando salen así errados y nos manda un mango así muy raro. Ay, ese mango tiene un tumor pero o algo. Pero se me hace que sí le gustan los mangos raros porque dice, Remy es un mango en persona. Ah, qué mugrero. Y Remy pues también está así como este mango, como que medio deforme, cuyillo. Medio cuyillo. Oye, a ver, dice por aquí, quiero felicitar a mi tía Mónica Juárez por el Día de la Enfermera. ¡Felicidades! ¡Qué bellas las muñecas! Ahorita son los héroes sin capa que tenemos en nuestra ciudad, así que ustedes, si conocen a un enfermero, manden el mensaje, la buena vibra y muchas oraciones porque están pasando por días que son... extra normales. Exactamente. También aquí nos ponen unas empanaditas de cajeta. Dice saludos de Santa Catarina haciendo unas ricas empanadas de cajeta y ay, de ese queso crema muy sabroso. Gustan, Jazmín, ¿dónde compraste tus zapatos? Me encantaron. Que diga sus tips. Todos muy elegantes. Y por acá dice, ojalá gane el mango, es la mejor fruta. Yo consiento a mi mamá cada mañana y hoy cumplo años. Ay, muy bien, pues muchas felicitaciones para todas las cumpleañeras. ¡Qué bellas las muñecas! ¡Felicidades! Y ahí están más saluditos. Felicidades a mi princesa que cumple 10 añitos y nos manda la fotografía en un momento más. Las felicitaciones de cumpleaños. Exactamente, mi Tania Dorada, así que no se pueden perder nuestras felicitaciones. Dice por aquí, me encanta, no me lo pierdo, es muy divertido y entretenido. Gracias por hacer las mañanas más amenas con tanto problema, se agradece Mónica Peña. Yo te agradezco que tú seas tan bella, mi vida. Agradezco tu existir, preciosa. Te mando un besote. Mi chiquita. Y bueno, si tiene fotos también de enfermeras, nos las puede hacer llegar porque estamos felicitando su día, festejándolo aquí en cada mañana. Y a los comunicólogos como nosotros, amiga. ¿Tú también eres comunicólogo? Claro. No, pues, ¿qué creías? ¿Que había estudiado algo? No, no, estudié comunicación también. En... Tania, y tú también es comunicador, ¿no? No eres zapatero. Mi vida, vamos a felicitar también a todos nuestros colegas que diariamente hacen una ardua labor, a nuestros compañeros de aquí del canal y a todos nuestros compañeros tanto de radio como de periódico, ¿verdad? Nos tenemos que ir, pero regresamos brevemente. Alan, gracias por la gaseosa que me compraste. ¡Ay, qué maravilla!